Pues soy Ricardo Antón de Colaboradora y un poco la jornada, lo que queríamos hacer hoy con Cóctel era plantear un poco esos ecosistemas o las condiciones para favorecer la colaboración entre empresas o entre otro tipo de organizaciones y agentes. Un poco la metáfora del cóctel nos ayudaba a pensar en cómo mezclar los ingredientes, los diferentes recursos, los capitales de cada uno, los diferentes agentes, en qué medidas, ¿no?, y qué entornos y herramientas favorecen esa colaboración, ¿no? Y digamos que ha tenido como tres partes. Primero, nosotras desde Colaboradora hemos hablado un poco como de los preliminares o lo que tiene que ver con lo relacional o con, digamos, abonar, calentar ese proceso para que la gente se conozca y genere confianza para poderse poner a colaborar. Luego Javi Creus, que ha hablado a través del modelo Pentagraph de lo que tiene más que ver con el tipo de ingredientes que metemos y las proporciones que añadimos de cada uno de ellos y cómo además esos ingredientes, al juntarlos y al tener en cuenta otros ingredientes que igual no estábamos teniendo en cuenta, generan algo nuevo, ¿no?, y cómo hay que estar atentos a esa especie de cosa nueva que puede surgir de unir cosas que no estábamos uniendo. Soy Javi Creus, tengo con otros socios una boutique de estrategia que se llama Ideas for Change, que como su nombre dice son ideas para el cambio. Llevamos mucho tiempo investigando cómo lo abierto y lo colaborativo cambia la economía, la sociedad, los valores, y hemos presentado en la jornada Arbela de hoy el modelo Pentagraph, las 5 palancas del crecimiento acelerado, que surgen de analizar 50 organizaciones que han crecido más del 50% en usuarios y en ingresos durante 5 años seguidos desde el año 2008. Lo que nos dicen básicamente estas 5 palancas es que hay que diseñar desde la red, hay que conectar, es que vale la pena utilizar activos, no solo los propietarios, sino los que están distribuidos en el sistema, que hay que integrar más capacidades de tus usuarios que aquellas estrictamente de consumidor, que hay que dar herramientas a los que pueden ayudarte a compartir tu mercado o a desarrollar tu plataforma como un estándar, y que vale la pena revisar el conocimiento que te guardas, porque mucho puede tener más valor compartido en una comunidad que guardado en un cajón. Soy Ana Larrategui, vengo de Tipi Studio, es una cooperativa en la que damos servicios de innovación social, y hoy he estado hablando sobre los espacios de trabajo colaborativos y cómo se pueden construir a través de una metodología que utilizamos en Tipi que se llama Colan. Hola, soy Diego Soroa, vengo de Quantix Creatives y hoy he presentado Husin. Husin es una herramienta para crear conexiones dentro de las organizaciones en base a los deseos y las motivaciones y los intereses de la gente, para permitir realidades al margen de la jerarquía. Este proceso sería imposible para un espermatozoide solo, y que por eso precisamente salen millones para hacer un trayecto colaborativo. El espacio no solamente es un soporte físico, ¿no?, que es necesario que vaya compasado también con la estrategia de la organización y que tiene que estar replanteándose todo el rato, y que la única manera de poder hacer esto, al igual que el resto de los cambios en las organizaciones, es implicando al usuario de manera activa. Yo creo que el leitmotiv de esta jornada ha sido la de rescatar el valor de la colaboración en sí misma. Que realmente las cosas están cambiando mucho y nosotros estamos intentando ofrecer herramientas, ofrecer enfoques que puedan contribuir, facilitar y precipitar esos cambios. Diseñar para crecer no es mirarse al espejo. Diseñar para crecer es leer las estrellas y pintar constelaciones. Luego al final, un poco con toda la gente que acudía, la idea era que por parejas ayudasen un poco a pensar posibles acciones que desde la Diputación se podrían poner en marcha para ayudar a los agentes del entorno a colaborar más, ¿no? Sí, vemos es que el futuro o es colaborativo o no será, ¿no? O sea, que hay una cierta lógica de que la gente está queriendo volver a colaborar, ¿no? Que se nos había olvidado o nos habían desenseñado a colaborar, y que de repente hay como una potencia que está volviendo a emerger, ¿no? Y esa potencia que está emergiendo creemos que es imparable, ¿no? Habrá que ver cuánto tiempo tarda en emerger, de qué manera se emerge, si emerge de maneras que ya conocemos o de otras nuevas, pero sí que hay como una especie de
de Heiser que está ahí y que igual todavía son unas burbujitas, pero que creemos que tiene como una potencia y que está ahí a punto de darle, y que si realmente ese paradigma, cambio de paradigma de lo competitivo a lo colaborativo sucede, pues van a cambiar muchas cosas, ¿no? Y entonces tenemos que estar como preparadas para que ese cambio no estemos, ¿no?, listas para cambiar, ¿no?, para poder manejar las cartas para colaborar.